Hola, hola y bienvenidos jugadores de béisbol. 9, juego número 95 de la Liga Master 1. Continuamos invicto, vamos a la cabeza. 94 juegos jugados, 94 juegos ganados. Bueno, vamos a ver el amigo Valder, tiene ahorita 680 carreras impulsadas en 94 partidos. Esperemos que logremos llegar a 1000 carreras impulsadas con el amigo Valder. Primer bate y mejor remolcador de la Liga Master. Le vamos a dar retroceder porque vamos a hacer un cambio de pitcher rapidito en el lineup. Seleccionamos pitcher. Ahora sí, elegimos. En este caso, nuestro pitcher abridor es Aibar, el deshuesado. Como saben ustedes, yo solo juego con 4 pitchers nada más. Ese quinto no me hace falta. Por lo tanto, juego con solo 4 pitchers. Entonces, lo vamos a, para hacer la sustitución, seleccionamos a Sigurd, que es el... Tiene una historia muy interesante. El amigo Sigurd, el asesino de dragones. Le hacemos el cambio, le damos sustituir. Perfecto, ahora nuestro pitcher es Javidor. Es el amigo Sigurd, el asesino de dragones. Le damos en la parte de arriba a retroceder. Le volvemos a dar retroceder. El uniforme ya lo cambiamos para mayor agilidad. Le vamos a dar liga. Le damos ready. Verificamos la condición de los jugadores. Tenemos 3 jugadores heridos. Mi recomendación, amigo suscriptor, siempre juegue con todos los jugadores al 100%. No es igual jugar con un jugador al 80% que jugar con un jugador al 100%. Para eso vamos en la partida de retroceder. Ya estamos listos. Nos enfrentamos a los dinosaurios, a los Barney. Le damos play ball. Sí, señor. Juego número 95. Estamos jugando de noche en el Legend Stadium. Sigurd OR57 contra el amigo de Green, Edgardo Green OR51. Hoy se nos presenta una dupla muy peligrosa, que es el amigo de Edgardo Green y Robertico Padilla, el mexicano. Right fielder, ¿sabes que todos nuestros batazos son por ese lado? Arriba, batazo largo, mi viejo, despídanse de esa bola. Primer lanzamiento del partido y se la devuelve el amigo Valder con un jorronazo de 361 pies. Excelente. Llamando a los suscriptores que comenten este video para estar enviándoles saludos en un próximo video. Muy bien, Valder, como tú, siempre muy complaciente. Adentro. Batazo bueno, atrás bañado Robertico Padilla, zona de seguridad, pared, hombre, primera base para segunda base. Pide 106, lo dejamos de manera automática, se queda en segunda base. Viene a batear nada más y nada menos que Barazalete de Harvard, 666 carreras impulsadas en 94 partidos. Y bueno, mejor receptor de la Liga Master. Por todo el medio, batazo entre los dos jardineros, esto es un triple. Lo mandamos a segunda de manera manual y a tercera de manera manual. Robertico Padilla agarra la bola, la lanza Bartolomé López. Al amigo de Marshall, el gordito Marshall, nada que buscar. Segunda carrera entrando en la pizarra y hombre en tercera base. Floki el pescador, primer turno al bate, 730 de averaje, 645 carreras impulsadas. Nos tiraron ese cambio, 83.5 en strike. Tenemos 2 carreras, señores, afuera. Batazo bueno al amigo Robertico. No se ilusionen, Robertico es tremendo right fielder. De verdad, mis respetos. Y mi aprecio total para el amigo de Robertico Padilla, el mexicano. Bueno, tenemos la base limpia. Viene el amigo Juve, el lado que regala la liga. Batazo bueno entre los dos jardines. Esto es un triple. Pisa primera, lo mandamos para segunda de manera manual. Y lo vamos a mandar para tercera base de manera manual. Tiene un speed de 106, Bartolomé López. Al gordito de marcha, nada que buscar. Otro triple en este primer inning, parte alta. Bueno, el amigo de Ironside, brazo de hierro arriba, los clava esa bola. En cambio, 83.7, otra vez adentro. Batazo bueno donde Robertico Padilla, pisar y correr, mi viejo, anotando la carrera número 4 para el equipo de Vikingos. Tenemos 2 outs y viene a batear nada más y nada menos que el hacedor de la lluvia, el amigo Bior. Muy bien, bueno, 734 de averaje, 141 jonrones. Y epa, ¿qué pasó, viejo? Repasa que no le quería decir, pero hay una fuerte rivalidad entre el amigo Bior y el amigo Edgardo Green. Le mandamos a robar la base. Recuerda, amigo suscriptor, hombre en primera base, hombre que debe robarle la base. No es igual un jugador en segunda que te pueda anotar con un hit que un corredor en primera base. Adentro, batazo bueno, atrás, nada, se fue el inning, viejo, con 4 carreritas nada más. Y así nos enfrentamos a Jay Rivera, Kelly Lara y Robertico Padilla.
Bueno, nada más y nada menos que el amigo Sigurd, 22 juegos jugados, 22 juegos ganados, una efectividad de 0.00. No hemos permitido ninguna carrera por parte del amigo Sigurd, ni tampoco ningún hit. Bueno, nos enfrentamos al amigo de Jay Rivera, abajo y adentro, perfecto, le sacamos ese primer strike, haciendo la danza a la bailarina, le tiramos una recta adentro, perfecto, le cae un strike, le tiramos otra rectica arriba y adentro. Aquí este hombre se fue ponchado para su casa. Chao, sí señor. Bienvenido, mi amigo, al Club de los Ponchados. Bueno, nos enfrentamos a Kelly Lara. Cuenta la leyenda que el amigo Sigo, El cuando estaba muy chancho. joven, alrededor de 18 o 20 años, resulta que al papá del amigo Sigo le Intentional. robaron una espada muy poderosa, muy mitológica. Y entonces, bueno, ya, ahorita después vamos a presentarnos aquí. Vamos a bolearlo, mira, Noelito Cabrera, vamos a bolear Noelito Cabrera. Bueno, Intentional. ahora tenemos tres hombres en base, un out, nos enfrentamos al Moreno Núñez. Al Indio Núñez, recta arriba y adentro. Aquí, Strike. excelente. Le clavamos de primera strike, tres hombres en bases. Un out, recta abajo y adentro. Aquí, Strike. cualquier pelotazo aquí, cualquier rolling, doble play. O un out forzado en home. Abajo, porque debemos Strikeout. impedir la carrera. Aquí no estamos jugando a carrito. Aquí vamos a impedir la carrera. A mí no me importa hacer un out siempre y cuando la carrera no entre. Bueno, nos enfrentamos al gordito marcha. Lástima que no lo podemos volver a recta arriba y adentro. Ahí, Strike. le clavamos ese primer strike. Una recta abajo y adentro, viejo. A los tobillos, aquí. Muy Strike. bien, le clavamos ese strike. Ahora le aplicamos la tijereta. Una recta afuera abajo, aquí. No, cayó en bola. Son payer vendido. Una recta afuera abajo, aquí. Strikeout. Chao, sí señor. Bueno, por la vía rápida, no pudimos contar la historia del amigo Sigurd, el asesino de dragones. Segundo inning, parte alta. Edgardo Green, tremenda combinación con Bartolomé López en el shortstop y el hermano Robertico Padilla en el right fielder. Bueno, viene el amigo de Hack con el semidios arriba. Batazo bueno, mi viejo. Primer lanzamiento del inning. Sí, señor. Como el inning anterior con el amigo Valder, primer lanzamiento. Epa, mire, saludando a las suscriptoras rubias de pelo dorado que están en el left fielder. Saludando a las suscriptoras. Ese Hakon sí es carismático, vale. Le tenemos mucho aprecio también. Adentro. Epa, bola, un cambio. Una bola, cero strike. Abajo, la dejamos pasar. Ahora sí nos clavó el strike. Un strike. Una bola, cero bajo. Adentro y abajo. Batazo largo atrás, Robertico Padilla. Robertico Padilla, viejo. Ya aquí ese hombre las atrapa casi todas. Bueno, tenemos actualmente un out. Viene el amigo de Ragnar La Liebre, un doble. Capitán de invasión, 729, veraje, 156 jonrones. Adentro. Batazo, epa. A las gradas de la derecha del right fielder. Bueno, concentración total, mi viejo. A ver, afuera. Batazo, epa, ese slider quebrando, pero adentro, mi viejo. Ese slider está quebrando muy adentro. Bueno, concentración total. Abajo. Batazo largo. Se fue para la calle. Sí, señor. Jonrón. Un plomazo, un jonronazo del amigo Ragnar La Liebre. Jonrón doble. Tiene una carrera impulsada de 157 jonrones en 94 partidos. Muy bien. Tiene amigo de Harvard, Brazalete Harvard. Nos cambian el pitcher. Nos colocan a Timothy Chávez de Sabaneta, Estado Barinas, Venezuela. Timothy Chávez, bueno, arriba. Strike. Epa, haciéndole la danza a la bailarina al amigo Harvard, Brazalete Harvard. Nadie le roba la base. Este señor, batazo flojo del amigo José Guillén. Se envasa este corredor, el amigo Harvard. Tenemos corredor en primera base, pie 92. Le mandamos a robar la base, pero sacó el ojito. Le decimos ready. No Safe. salimos a robar, le decimos ready. No vamos a batear porque necesitamos robarnos la base. Perfecto, lanza home, nos Strike. clava el strike. Ahora sí, si no saca el ojito, lo mandamos a robar. No sacó el ojito, lo mandamos a robar. A ver, nos Strike. clava un segundo strike sin a Rivera Safe. quieto. Tenemos corredor en segunda base del amigo Harvard. Dos strikes y un out abajo. Batazo largo. Excelente. No hay mejor bienvenida para un pitcher relevista que le demos un jorroncito con hombre en base. 442 pies. A ver, saludando ahora a las suscriptoras que están en el left fielder, pero color moreno. O sea, morena, está saludando a las morenas, no a las rubias. Bueno, concentración total, abajo y adentro. SUV, batazo, epa, una curva. Oh, no. Sí, señor. A ver, Juve, compráseme con la danza del lobo. No, ese Juve siempre haciendo lo que le da la gana, ¿vale? Jonrón y triple, cabe destacar. El amigo de Ariel, epa, nos cambiaron a Timothy Chávez. Nos colocan al amigo de Edgardo Hoffman. Uno ganado, cero perdido. Bueno, el zurdo, déjame decirle que este va a ser su primer perdido. Batazo, epa, fly flojo. Eso Robertico Padilla la atrapa. Robertico, epa, mire, lo dejamos hasta segunda.
Perfecto, excelente. Sí. Bueno, en este caso era un fly muy alto, por lo tanto, por eso lo dejé correr hasta segunda base. Por eso solamente. Bueno, tenemos un corredor en segunda base, gracias al error de Robertico Padilla. Afuera, batazo largo. No, Robertico Padilla, viejo. Ese hombre es una máquina atrapando la bola ya en el jardín. Tenemos un corredor en tercera base, el amigo de Ironside. Viene el amigo el Jar Harald, el jefe Harald, 742 de averaje, 131 jonrones, 577 carreras impulsadas. Bueno, afuera, batazo largo, adiós amor, por siempre digo adiós. Jonrón, sí señor, 409 pies, a ver, haciendo la danza del lobo, la danza milenaria, la danza ancestral. No hay peor humillación que se le puede hacer a un equipo rival que le hagan la danza del lobo. Bueno, el amigo Juve en el medio. Y bueno, Jacob, batazo atrás, Robertico Padilla, tiene buena pierna, pero en esta vez le faltaron un poquito las piernitas para atrapar esa bola. Bueno, hombre, segunda base, el amigo de Bartolomé López se queda con la bola y viene a batear nada más y nada menos que el amigo Valder, capitán del equipo, con un jonrón y un turno fallido afuera y abajo. Batazo largo, segundo jonrón, mi viejo. Segundo jonrón del amigo Valder en este juego. A ver, no, haciendo musculatura, dos jonrones, tres carreras impulsadas, 776 de averaje. Muy bien. Ragnar, jonrón doble, 721 de averaje. Nos cambian al pitcher. Nos colocan a Timothy Hills. Timothy Hills, nicaragüense. El amigo de Timothy Hills. Abajo, curvero, por cierto. Hombre, le gusta tirar mucha curvita a Timothy Hills. Bueno, carrera número 13, señores, en este segundo inning. Arriba. Batazo largo. Epa. Bueno, liquidó, hizo su trabajo el amigo Timothy Hill. Sacó el lado del amigo Ragnar. Nueve carreritas, señores, siete jonrones. Y nos vamos para el segundo partido. Bueno, epa, mira a Bartolomé López. Le tenemos cariño a Bartolomé López. Vamos a bolearlo a Bartolomé López. Le tengo mucho cariño a Bartolomé López. Bueno, concentración total. Recuerda, amigo suscriptor, si desea que te enviemos saludos, si desea que te enviemos saludetes a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestros videos. Además de suscribirte al canal, dejarle un like y te estaremos enviando saludos en un próximo video. Bueno, chao, sí señor. Y enviamos saludos a Gloria Hernández de Nueva Jersey. Un saludo muy especial para ti, que ahorita, por cierto, está en Miami, recta arriba. Le clavamos ese strike, tenemos cero bolas, un strike, una recta abajo y adentro. Aquí, muy bien, le sacamos ese strike, el slider en la zona invisible. Ahí, chao, sí señor, Sigurd, el asesino de dragones, aplicando su estrategia. Muy bien, bueno, nos enfrentamos a Jay Rivera, una recta arriba y adentro. Aquí, excelente, le clavamos ese strike a Jay Rivera, segunda base. Una recta afuera y abajo, aquí, en toda la esquina adentro, y una recta ahora en la zona invisible. Usted sabe, mis amigos, donde está la manito al umpire. Rectica aquí, ahí. Chao, sí señor. Bienvenido al Club de los Ponchados. Entrada gratis, patrocinada por Sigurd. Tercero, parte alta. Bueno, el amigo Timothy Hill, 6 ganados, 9 perdidos, una efectividad de 11.20 en 56 partidos, 62 innings. Bueno, viene nada más y nada menos que brazalete Harvard. Nadie le roba a la base de este señor. Tiene un brazalete mejor que el pitcher de nosotros, el amigo Hendal. Adentro, epa, slider a la grada, donde están calvos y tapabocas. Bueno, el hombre lanza por encima de 110 millas. El amigo de brazalete Harvard. Adentro, no existe todavía ningún jugador hasta el momento que le robe la base al amigo de Harvard. No existe todavía ese jugador. Afuera, batazo bueno, mi viejo. Excelente, zona de seguridad y pared. O sea, tenemos un corredor con el Espino 22, primera base, va para segunda base. José Guillén lanza, donde el amigo Bartolomé López se queda con la bola. Abrimos el inning con un doble y viene a batear Floqui, el pescador, de 1-1 con jonrón. Fly de sacrificio, tres carreras impulsadas, 168 jonrones, 648 carreras impulsadas. Batazo por primera, tira segunda base, Noelito Cabrera. Sí. Nos aguanta y nos recoge el corredor, el amigo de Harvard. Viene ahorita el amigo de Juve de 2-2, jonrón triple. Le falta un sencillo y un doble y hace el logro, batea para el ciclo. Abajo, strike. Tenemos un hombre en segunda base y un out, afuera y abajo. Batazo muy bueno con el amigo Robertico Padilla. Mandamos ese corredor a home y a Juve a segunda y a tercera base de manera manual. Recuerda, amigo suscriptor, jugar de manera manual. En este caso, el amigo Robertico Padilla se le fue imposible atrapar ese batazo del amigo de Juve. Está mejorando actualmente. Bueno, tenemos al amigo de Ironside de 1-0 con un fly de sacrificio. Abajo, batazo largo donde Robertico Padilla, mi viejo. Robertico Padilla
Tremendo right fielder. Aplauso de pie para este right fielder estelar de los señores, de los Barney, de los dinosaurios, de los Breaker. Bueno, Bior, el hacedor de la lluvia, sin ningún hombre en base, arriba. Batazo bueno, corto, donde José Guillén, tenemos ahora un corredor en primera base. Amigo suscriptor, esta es la situación, tengo dos outs, hombre en primera base, vamos a robar la segunda base, mi viejo, no sabemos si podemos hacer una carrera, así que porque tenga dos outs, ay no, me voy a aguantar, y no, dele, siga su estrategia, su técnica, porque este hombre con cualquier hit anota, error, viene por el medio, largo, zona de seguridad y pared, perfecto, anotó de segunda base, este es un dobletazo, hubiese sido ese hombre, si hubiese quedado en primera y hubiese sido hombre en tercera, y hombre en segunda base. Entonces es importante que roben la segunda base. Nos cambian el pitcher. Nos colocan a Mario Infame Klein. Tiene 0 ganado, 3 perdidos. Por cierto, los tres perdidos con nosotros. Abajo. Bola curvero, por cierto. Este hombre es más curvero que la curva. A ver, abajo. Batazo muy bueno entre los dos jardines. Mira, por fin le vemos la cara al amigo de Kelly Lara en el left fielder. Bajo José Guillén. Y es un doble, muy bien, otro doble de manera consecutiva, carrera número 17 del equipo de Vikingos en este tercer inning parte alta. Bueno, nada más y nada menos que el amigo de Valder, la leyenda viviente, capitán del equipo, strike. Novio de la madrina, le clavan ese cambio en un strike. A ver, otra vez afuera, batazo bueno atrás donde el amigo Robertico Padilla y líquido el inning. Señores, 4 carreritas, no está nada mal, pero siempre puede estar mejor. Tercer inning, parte baja. Recuerda, amigo suscriptor, si desea que te enviemos saludos, solo debes comentar cualquiera de nuestros videos. Además de suscribirte, dejarle un like y te estaremos enviando saludos en un próximo video. También podemos saludar a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu hermano, a tu tía, a tu prima, a tu abuela, a tu novio, a tu novia. Aquí, ¡epa! Robertico Padilla, le tenemos aprecio, Robertico, lo boleado. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no bolear a Robertico Padilla si es un excelente right fielder? Y el Noelito Cabrera, también hombre habilidoso por el bate y peligroso también. Vamos a darle base por bola. Preferible darle base por bola. Mira que él tiene nivel 63 y yo tengo nivel 57. ¿Qué me pasa, viejo? No puedo picharle a ese hombre. Fácil que me dé un batazo, un jorronazo y todo extraño. Y le quitan los irnos run al amigo de Sigurd. Abajo. Muy bien, batazo entre los dos jardines. Vamos, Floki, mi viejo. Tiramos a tercera de manera manual. Ese hombre llegó a tercera base. Sí llegó. Es muy lejos. Tenemos ahora jugador en la esquina. Y esperemos a ver a Mario. ¡Epa, marcha! Vamos a bolear al gordito marcha para que lo vean correr. A ver. Mire ese carrera para. Hasta da risa. Mire ese correr tan característico. ¡Epa, Bartolomé López! Este hombre quería bolearlo, por si lo boleo, me van a hacer una carrera. Entonces no lo vamos a bolear. Recta abajo y adentro. Ahí, batazo. Donde el amigo Flock es pescador y así se fue el inning, señores. Les pido disculpas por no haber boleado al amigo de Bartolomé López. Cuarto, parte alta. Bueno, Ragnar la Liebre de 2-3 jonrón doble, 726 de averaje, 619. Carrera impulsada en 94 partidos. Muy bien, adentro. Batazo muy bueno, atrás, bañado José Guillén y Kelly Lara. Hombre, primera va para segunda base, lo dejamos de manera automática. Llega hasta la segunda base y se queda en segunda base. Bartolomé López, novato, sensación, se queda con la bola. Hombre, segunda base, viene Harvard de 3-3, triple, doble, sencillo. Le falta un jonrón y hace el logro, batea para el ciclo. Bueno, concentración en el medio. Batazo muy bueno, ahí está. Sí, señor, bienvenido el logro. Batea para el ciclo. A ver, haciendo musculatura, el amigo de Harvard. Bueno, ya saben qué es el logro batea para el ciclo. Que un jugador en un mismo juego te batee un hit, un doble, un triple y un jonrón. Y simplemente en cualquier orden, automáticamente le dan el logro batea para el ciclo. Bueno, lo colocan a Ciro Mitchell arriba. Batazo muy bueno, por encima de segunda base. Tenemos corredor en primera base, speed 88, 0 out. Le mandamos a robar la base de manera inmediata. Recuerda, amigo suscriptor, robarte la segunda base, mi viejo. Róbate la segunda base, que este hombre anota con un hit. Y V, el pescador, abajo. En el peor de los casos, un fly de sacrificio, el hombre llega hasta tercera base. Y otro fly de sacrificio, el hombre llega hasta home.
lo aguantamos en tercera. Pues pide 88, no podemos arriesgar, mi viejo, no hay yao, no hay necesidad de arriesgar una carrera. Ahora sí, le mandamos a robar la base al príncipe, hombre, segunda base y tercera base. Ahí se dan cuenta, hombre, tercera base y segunda base. Cero AO, viene a batear nada más y nada menos que el amigo de Ironside. No puede morir en batalla este caballero. Inmortal, el hombre de vaso de hierro. Arriba, curva excelente por encima de segunda base. Speed 106, lo mandamos a home de manera manual. Bartolomé López Ajón, nada que buscar. Speed 106, podemos darnos la dicha de hacer ese tipo de jugada. Bueno, le mandamos a robar la base, como siempre digo, a Ciro Mitchell. Tenemos un corredor en segunda base, cero AO. Y ya saben, amigo suscriptor, comenta cualquiera de nuestros videos, suscríbete al canal, deja tu like y te estaremos enviando saludos en un próximo video. Bueno, Jay Rivera se queda con la bola abajo. Curva excelente, batazo corto donde el amigo Robertico, aguantamos ese correr en tercera base, pie 92, Bartolomé López lanza tercera base, Marchal se queda con la bola, el gordito Marchal. Bueno, ya saben cuál es la estrategia, le mandamos a robar segunda base, ahora tenemos nuevamente corredor en segunda base, sin arribera quieto, hombre en segunda base y tercera base, una bola, cero strike, cero out, en el medio, ¡ay, Dios mío santo! ¿Qué me le pasó, mi viejito? Excelente bola y la dejé pasar. Bueno, dos bolas, un strike, abajo, curva, la dejamos pasar. Tres bolas y uno, tres y uno, mi viejo, vamos a ver, la dejamos pasar, tres y dos la cuenta. Señores, cuenta máxima, y cero abajo, hombre, segundo y tercera base. Adentro, ponchado parado. ¡Ay, papá, base por bola! Y haciendo la danza del egipcio, excelente. Me hace acordar cuando estábamos en el Gran Egipto, sí, señor. Bueno, ese es allá donde están las pirámides. Bueno, tres hombres en base, cero abajo. Bueno, concentración total. Viene el amigo de Hack con el semidios contra Ciro Mitchell. Afuera. Batazo largo atrás. Aguantamos corredores. Vamos a aguantar corredores, mi viejo. Vamos a aguantar corredores. Quien quita salga por ahí un gran slam. Un cuarto inning, un gran slam, no está nada mal. Bueno, viene el amigo de Valder, la leyenda viviente de 2-4, dos jonrones, tres carreras impulsadas, tres hombres en base y cero abajo. Abajo. Strike. Epa, no. ¿Cómo le va a lanzar yo esa curva? Tú eres loco, chico. Tú eres loco, abajo, patazo largo, atrás, cayó, aguantamos corredores. Si se dan cuenta, yo no sé, la gente tiene la idea en la cabeza que cuando ponen el botón de poder siempre va a ser jonrón. Eso es mentira, amigo suscriptor. Ese no tiene, usted a juro, porque ponga el botón de poder no va a dar jonrón. Entonces, bueno, ustedes se dan cuenta que la mayoría de mis jonrones son en contacto. Bueno, nuevamente, tres hombres en base, cero abajo, a ver, afuera. Batazo fly flojo, ahí está, que es lo que le estaba diciendo, aguantamos corredores y ya no vamos a buscar más gran slam, vámonos con contacto y listo. Viene Brazalete Harvard, vamos a cerrar este capítulo, no le vamos a dar más largo el asunto, tres hombres en base, cero out, un out por cierto, a ver, adentro la dejamos pasar, bola, contra Ciro Mitchell, una bola, cero strike, un out, en el medio, batazo largo, ahí está, ¿qué les dije? Con contacto, sí, el jonrón y dimos el gran slam. Entonces, amigo suscriptor, sácate de la cabeza eso de que si tú le das el botón de poder, vas a dar un jonrón a juro. No, no es así. Bueno, continuamos. Sí, señor, gran slam en este cuarto inning. Está bien, excelente. Arriba, curva, muy bien. Por encima de segunda base. Tenemos Robertico Padilla. Ahora sí, aguantamos el corredor. No se fue para tercera, para segunda base. Por lo tanto, no tuvimos que regresar al corredor. Pero si se iba para segunda base, sí lo íbamos a regresar. Bueno, el amigo, epa, sacó el ojito, le decimos ready. No salimos a robar, porque si no, nos van a levantar en primera base. Le decimos ready, pero no vamos a batear. No bateamos. Ahora sí, si nos saca el ojito, le mandamos a robar la base. Perfecto, le mandamos a robar la base. Tenemos ahora dos strikes, cero bola, un out, hombre segunda base. Y Juve, el out que regala la liga. Arriba, batazo por línea, doble play. No, se retrasó un retraso en el juego. El amigo de Jay Rivera, por poco no nos sacó un doble play, gracias al amigo de Juve. El príncipe, el hombre más joven del reino. Arriba, batazo muy bueno, donde Robertico, listo, liquidó el inning. Y así nos fuimos, el amigo Ciro Mitchell, le hicimos 10 carreritas. No está nada mal, pero siempre puede estar mejor. Hemos dado 9 jonrones. Aprovechamos y mandamos saludetes y saludos especiales a José Carlos Atencio Parra. Dice, salúdame. Dije, salúdame, soy nuevo, estoy suscrito con la campanita activada. Muchas gracias, amigo suscriptor. Un saludo especialmente para ti. Te dedico este ponche que le dimos a este jugador. Bueno, José Guillén, recta adentro y abajo. Perfecto, le sacamos el strike. Y enviamos saludo a nada más y nada menos que al amigo de
Erinson y Esmerlin Player. Saludos, Erinson y Esmerlin Player. Recta en la zona invisible. Aquí, en la manito de los Pires, en la zona invisible. Manito de los Pires, zona invisible. Aquí. Chao, sí, señor. Saludos a Aaron Gamer. Un saludo, Aaron, y un abrazo. Bueno, Jay Rivera, recta adentro y abajo. Aquí. Batazo por mi amigo Ragnar y enviamos saludos a Juana Montero, un suscriptor que está constantemente con nosotros todos los días a las 7 de la noche. Quinto, parte alta. Bior, el hacedor de la lluvia, abrió el inning contra Ciro Mitchell. Abajo, largo, atrás. Zona seguridad en pared. Muy bien, hombre, primera base, segunda base, pide 99. Tenemos corredor en segunda base paradito. Bartolomé López se queda con la bola. No se la entrega al amigo de Jerry Rivera. Bueno, el Jar Harald de 2-3, jorrón doble, boleto, 3 carreras pulsadas, 580 lo que hay de temporada. Ahí, epa, ¿qué pasó, Ciro Mitchell? Abajo, curva, la dejamos pasar. Una curva en bola y una en strike. Abajo, batazo bueno, atrás donde Robertico Padilla. ¡Qué raro! Lo mandamos a home de manera manual. El hombre de segunda base, un doble. Jay Rivera a home, nada que buscar, mi viejo. Nada que buscar, carrera 28, mi viejo. En la pizarra viene Hack con el semillón de 4-4, jorrón 2, doble. Un sencillo, le falta un triple. Y hace el logro, batea para el ciclo. Largo, corto, donde el amigo José Guillén no hay chance de pisar y correr. Por el center fielder, nada que buscar. Bueno, el amigo de Valder, dos jonrones, un sencillo, 215 jonrones en 95 partidos. Batazo largo, donde Robertico cayó, sí, perfecto, muy bien. Entró otro doble, lo mandamos a home de manera manual. Y el amigo de Valder se queda en segunda base. Jay Rivera lanza home. Muy bien, bueno, carrera número 29, mi viejo en la pizarra, muy bien. Saludo especial a Juana Montero, un suscriptor que constantemente comenta nuestros videos y además... Y además está con nosotros en los estrenos que hacemos todos los días a las 7 de la noche. Bañado totalmente José Guillén. E impulsando una carrerita más de pie 106, hombre en segunda base. Y la carrera número 30 en la pizarra. Bueno, brazalete Harvard de 5-5, dos jonrones, triple, doble, sencillo, 7 impulsadas. Y el logro batea para el ciclo. Abajo, bola, 30-0 en un quinto inning, no está nada mal, pero... siempre puede estar mejor. Batazo atrás donde José Guillén nuevamente. Esto es un doble de manera consecutiva. Y tenemos la carrera 31 en la pizarra. Y hombre, en segunda base nuevamente. Muy bien, Flock, el pescador de 3-4. Jonrón, dos sencillos, sacrificio. 648 carreras impulsadas. Error, viene por el medio, largo. Zona de seguridad y pared, mi viejo. Otro doble de manera consecutiva. Hombre con speed 88, lo dejamos en automático. Se queda en segunda base. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Bueno, y jonrón, dos triples, sencillo, le falta un doble. Y hace el logro, batea para el ciclo. Bueno, ya saben ustedes, ya les he explicado qué es el logro, batea para el ciclo. Curva, ahora sí, una curva en bola, una curva en strike, un out, adentro. Batazo largo, atrás, Robertico, no te da chance, mi viejo. Cayó, sobre seguridad, pare, hombre con el pie, 106, nuevamente segunda base. Otro doble de manera consecutiva y la carrera número 33, mi viejo, en la pizarra. Muy bien, Ironside de 1-3, fallo, totalmente fallo el amigo de Ironside. Abajo, strike, un strike, cero bola, un out, arriba, batazo bueno, dejó... Sí, señor, jonronazo, 428 pies, jonrón. Sencillo, dos sacrificios y seis carreras impulsadas para el amigo de brazo de hierro Ironside. Abajo la dejamos pasar. Ya hemos dado un gran slam, me parece genial, felicitaciones. En un cuarto inning demos un gran slam. Abajo, nuestro récord personal son tres gran slam en un mismo juego a un mismo pitch. Batazo muy bueno, pero corto. Donde el amigo Robertico Padilla, el mexicano, hombre con speed de 99. En primera base, le mandamos a robar la segunda base de manera inmediata. Strike. Recuerda, amigo suscriptor, robarte la segunda base. Save. Siempre. Con un hit, ese hombre anota, así ya tenga dosado. Bueno, hombre, segunda base, afuera. Curva, muy bien, miren, batazo corto. Speed 99, lo mandamos para home. ¿Qué pasa? Hubiese tenido ese corredor. Save. En primera base, no te roba la base. Ese hit corto, ahora tendría hombre en primera base y hombre en segunda base. Date cuenta, le da rey. No tira, me engañó. Si no saca el ojito, lo mandamos a robar. ¿Ves? No sacó el ojito, lo mandamos a robar. Tenemos ahora dos bolas, cero strike y un hombre en segunda base. Cosa que no fuera así. Tuviéramos, si no me hubiese robado la base anteriormente, tuviéramos hombre en primera y segunda base.
Abajo la dejó pasar 3 bolas, 0 strike. Se puso nervioso. Ciro Mitchell. Yo voy a dejar que lo lance, no le voy a tirar. A ver, nos clava el strike. 3 y 1. Un out. Hombre, segunda base. A ver si no viene por el medio. A ver, ahora sí. Batazo donde Robertico Padilla, pisar y correr. Ahí tuviera un hombre en tercera base y un hombre en primera base. Está pendiente, amigo suscriptor. Yo trato de darle la mayor consejo posible para que tú puedas mejorar y optimizar y ganarle a esta gente. Arriba. Curva largo. ¡Epa! Ah, bueno, ¿qué podemos decir, viejo? Se fue con 9 carreritas, no está nada mal. 10 jonrones, pero siempre puede estar mejor. Quinto, parte baja. Y aprovechamos para estar enviando saludos a nada más y nada menos que unos suscriptores que constantemente están comentando nuestros videos, al amigo de Abraham López. Y también enviamos un saludo muy especial y un abrazo a la mamá, a la señora Dieli. Un saludo, señora Dieli. Le estamos enviando un saludo aquí. El viejo Eri le envía saludos. Bueno, saludo a estos dos suscriptores del canal. Bueno, epa, Robertico Padilla. Le mandamos una base por bola. Le tenemos mucho aprecio. Disculpa, mi amigo suscriptor, si le damos base por bola. Bueno, nos enfrentamos a Noelito Cabrera. OBR 63 contra Sigur. OBR 57. Imposible que yo le piche a este señor. Me puede manchar el honor del amigo de Sigur. Bueno, nos enfrentamos a Núñez. Cualquier batazo rompemos en tercera base. Cualquier batazo a tercera base, mi viejo. Aquí le dejas impedir la carrera. A mí no me importa que tenga 3 o 3 más. Excelente. 12 strikes, 0 bola. Vamos a aprovechar y mandamos saludos a Luis Roa. Un saludo, amigo Luis Roa. Afuera abajo. Chao, sí señor. Mandamos saludete a Gabriel Parra Gutiérrez y a sus dos hijos, a Tadeo y a Adrián. Un saludo a los dos hijos de Gabriel Parra Gutiérrez. Bueno, le tiramos una rectica arriba y adentro. Ahí le sacamos la lagrimita. Recta fuera abajo. Este hombre se ve ponchado para su casa. Batazo por el segunda base. Tiramos a segunda y tiramos a primera. Era innecesario, pero hay que practicar. Era innecesario, pero hay que practicar. Sexto, parte alta, Ciro Mitchell. 3 ganados, 3 perdidos. Un efectividad de 42.12, nada más y nada menos. Contra el amigo Ragnar La Liebre, jonrón 3 doble. 620 carreras impulsadas. Brazos caídos, Michi. A ver, batazo cortico a donde el amigo Ray Fielder. Aprovechamos, robamos primera. Robamos segunda base y robamos tercera base de manera inmediata. Siempre y cuando la oportunidad se presente. A ver. Tenemos un strike, no vamos a estar arriesgando. Sí, vamos a arriesgar, pues vamos a arriesgarle, vamos a darle, vamos a echarle bola, vamos a echarle bola. Vamos a robar una tercera base. A ver, tira Sings a tercera quieto. Hombre en tercera base. Harvard con 2 strikes, mi viejo. Harvard con 2 strikes. En el medio, curva, batazo ante el amigo Robertico Padilla. Robertico Padilla, mi viejo. Por eso que yo le iba a hacer por bola a Robertico, viejo. Ese hombre hace un buen trabajo en el right fielder. Marca la diferencia. Si no le hiciéramos muchas más carreras a los Barney, a los dinosaurios en el medio. Batazo muy bueno, Robertico Padilla. ¿Qué le estoy diciendo? Los batazos van para allá. Ese hombre es genial. De verdad que si pudiera reclutar a un Ray Finder de secundario, de banca, porque sería la banca, no le va a quitarle puesto al amigo de Bior. Él sería, este jugador sería. Muy bien. Hombre, segunda base. Juve en el medio. Curva, batazo largo. Nada que buscar, mi viejo. Esa bola cayó. Noelito, a ver, para verte. Noel está en primera base, ojo. Bueno, sí, señor. Bueno, tenemos hombre en tercera base. No la vamos a mandar a robar la base. No la vamos a robar la base, por favor. Está bueno de tanta humillación. Para el amigo de Ciro Mitchell, realmente mis más sinceras condolencias. Abajo. Strike. Un strike, una bola. 38-0. No está nada mal. Pero pelotazo. ¡No! Infame, no nos quiso dar pelotazo. Dos bolos que trae adentro, batazo largo, corto, espide 106, lo mandamos a home. Recibe Bartolomé López a home. Nada que buscar, mi viejo. Esa carrera 33 39 ya estaba en la pizarra. Bien, el Eri le hace falta un cafecito de Camila. Vale, vamos a tener que llamar a Camila para que nos traiga un cafecito. Pero vamos a tener que hacer una encuesta si ustedes quieren conocer a Camila y además quiere que Camila narre los juegos. Yo le he ido enseñando más o menos qué es lo que tiene que decir. Error, viene por el medio, palazo, donde el amigo Robertico Padilla, excepcional. El amigo Robertico Padilla ha hecho y ha marcado totalmente la diferencia del marcador. Si no fuera por él, el marcador fuera mucho más amplio. A ver, hombre en tercera base, arriba la vamos a pasar, bola, una bola, 0 strike, sexto inning, parte alta. Adentro, batazo muy bueno, atrás.
Bañado totalmente. Ahora sí, Robertico Padilla, no le alcanzaron los pies. Lo dejamos ahí para tercera base de manera manual. Recibe Bartolomé López y eso se convirtió en un triple. Se desliza al Yajaral. Llega quieto con ese pie 97. El gordo marcha, se queda con la bola. El gordito marcha. Hack con el semidio de 4-6. Jorrón, dos dobles, sencillo. Tres carreras pulsadas. Adentro la vamos a pasar. Strike. Tenemos 40-0, mi viejo, en este sexto parte alta. Abajo. Batazo largo. Despídanse de esa bola. Esa bola se fue y no regresa. Jorrón de 406 pies. A ver, excelente, Jacob, haciendo la danza del lobo. No hay peor humillación para un equipo rival que Vikingo le haga la danza del lobo. Bueno, venimos del amigo Valder con su bate, el Mjolnir. Ese bate tiene vida, cabe destacar. Un bate muy especial, no es cualquier bate por ahí que compraron en una fábrica. Este bate fue construido con vibranio, ese hierro o ese acero fuerte que lo puedes conseguir solo en Wakanda, donde es... El moreno este, ¿cómo se llama? Déjame pensar, que no me acuerdo. Pantera Negra, esa es Pantera Negra. Bueno, como él está diciendo, ese bate Valder fue construido con vibranio de allá, traído de Wakanda, donde está el amigo de Pantera Negra. Y además, bueno, mejor le cuento, le sigo contando después, que no dejan terminar bien. Sexto parte baja. Y estamos aprovechando acá. ¡Epa! Mire, Bartolomé López. Le tenemos cariño a Bartolomé López. Si pudiéramos reclutar a un jugador, sin duda alguna, también sería Bartolomé López. Le tenemos aprecio. Bueno, vamos a aprovechar y enviar saludos a Epa Eri. Envía saludos, por favor. Vamos a enviarle saludete a nada más y nada menos que a Renato Silva. Un saludo especialmente para ti, Renato Silva. Bueno, una recta arriba adentro en el hombro de Harvard. Aquí, excelente, machuconazo. Tiramos a segunda de manera manual y a primera de manera manual. Doble play, mi viejo. Doble play de manera manual. Y enviamos saludo a Aurelio Sánchez. Dice, gracias por saludarme. No, amigo suscriptor, gracias a ti por ver nuestros videos. Suscribirte y dejarle un like. Bueno, Jay Rivera. Epa, vamos a darle una recta aquí abajo y adentro a Jay Rivera. Le clavamos ese primer strike y enviamos saludos a Iker Mendoza. Un saludo especialmente para ti, amigo suscriptor. Y también enviamos saludos a Pedro Rusa. ¿Me saludas? Me llamo Diego. Claro que sí, Diego. Un saludo y un abrazo. Séptimo parte baja. Da hasta risa ese Ciro Mitchell. Mira la seña que le hace al amigo de Harvard. Por favor, viejo. Si tiene, casi prácticamente está tirado en el piso. Bueno, batazo entre los dos jardines. Kelly Lara y el amigo de José Guillén. Hombre, primera base para segunda base, pie 92. Lo dejamos en automático, se queda en segunda base Bartolomé. Bartolomé López se queda con la bola. Viene Flock, el pescador de 5-6, jonrón doble, 3 sencillo. Le falta un triple y hace el logro, batea para el ciclo. Error, viene por el medio, batazo del amigo Robertico Padilla. Pisar y correr, tenemos corredor ahora en tercera base. Speed 92 y viene a batear nada más y nada menos que Juve, el hombre más joven del reino. Tiene jonrón, 2 triples, 2 dobles, sencillo, 4 carreras pulsadas. Y el logro, batea para el ciclo. Le crean la primera bola en su primer lanzamiento, abajo. Batazo muy bueno por encima de segunda base. Tenemos anotando un corredor tranquilamente. Le vamos a robar primera base y vamos a robar tercera base. Robamos segunda base, robamos tercera base. Bueno, siempre y cuando se den las estadísticas. Perfecto, nos clava una bola. Tira Sims a Rivera, quieto. Ahora nos robamos tercera base. Excelente. Recuerda, amigo suscriptor, aprovechar a hacer todo lo que te dé la gana. Tira tercera, out. Safe, sí, safe. Haga todo lo que pueda, hágalo, viejo. Aquí matar o morir. Cazar o ser cazado. Así de fácil. Cazar o ser cazado. Bueno, el amigo de Ironside impulsa la carrera número 44 para el equipo de Vikingos. Tenemos un corredor en segunda base. El pie 92. Desde cuenta, miren, nos robamos segunda, nos robamos tercera base. Eso es lo que a ese que está en la jugada, mi viejo. Esa es la jugada. Bueno, adentro. Batazo largo. Epa, no. Ese es de Robertico Padilla. Eso es casi a seguro, viejo. Bueno, Bartolomé López a marcha, quieto. Hombre en tercera base. Viene nada más y nada menos que el Yarjar al jonrón triple, dos doble. Sencillo, boleto y el logro, batea para el centro. Arriba. Batazo muy bueno. Cayó mi viejo entre los dos jardines. Eso es triple. Lo mandamos de manera manual a segunda, de manera manual a tercera base. Recuerda, amigo suscriptor, jugar de manera manual. Bartolomé López a tercera, quieto. El Jar Harald dando un tripletazo. Bueno, viene Hakon de 5-7, de Jojo Rone, 2 dobles. Sencillo, 5 reversas de 586 carreras impulsadas en 95 partidos. Arriba,
Batazos muy buenos donde Bartolomé López, listo, líquido el inning, mi viejo. Así de fácil, líquido el inning. Séptimo, parte baja, enviamos saludete al amigo de Daniel Calzadilla. Un saludo especialmente para ti, amigo suscriptor. Por cierto, está haciendo una pregunta, dice, ¿qué se necesita para hacer el logro no hino rum? Muy sencillo, amigo suscriptor, así como está haciendo el amigo Sigur. No permitir ningún hit, ni permitir ninguna carrera. Automáticamente, si lo haces en 9 innings, en los 27 outs, automáticamente vas a hacer el logro bate. El logro de no hit, no run. A la misma palabra lo dice, no hit, no run. Robertico Padilla, base por bola. Le tenemos mucho aprecio, no lo lamentamos, suscriptores. Sí, le estamos dando mucho boleto a la gente. Epa, Noelito Cabrera, base por bola. Ustedes saben que hay que tomar previsiones con Noelito Cabrera. Un hombre muy diestro con el bate. Bueno, le mandamos a robar la base. Epa, el viejo Eri ya le empezó a pegar la edad. Y que mandando a robar la base, ¿a quién, viejo? Si estamos pichando, loco. Recta por abajo. Ahí, muy bien, le sacamos ese segundo try. Al indio Núñez, recta en los tobillos, aquí abajo. Batazo muy bueno, donde el amigo Flocky tiramos a tercera de manera manual. Nada, viejo, aquí nadie me le hace la... Aquí nadie me hace carrera, viejo. Aquí nadie me hace carrera. Me voy invicto y aparte sin ninguna carrera. El gordito Marshall. Vamos a picharle a Marshall para poder bolear a Bartolomé López. Adentro y abajo. Ahí, batazo muy bueno. ¿A dónde, viejo? ¿A dónde? El Erita viejo, recta afuera. Ahí. Uy. Recta en el hombro de Harvard. Aquí adentrico, aquí. Chao, sí, señor. Y enviamos saludo. Ángel Rancés Javier. Un saludo, Ángel Rancés. Octavo, viene a abrir nada más y nada menos que Valder de 5-8. Bueno, novato, loco. Error, viene por el medio, batazo al right fielder. Excelente, hombre, primera base, va para segunda base. Pide 90, hombre, segunda base. Muy bien, Bartolomé López se queda con la bola. Tenemos al amigo de Ragnar La Liebre de 5-8, jorrón 3 doble, sencillo. 620 carreras en adentro, bola. Una bola, cero strike, hombre, segunda base, adentro. Batazo bueno por toda la raya, mi viejo. Ahí, excelente. Mandamos ese corrajón de manera automática. Tenemos un corredor en segunda base, Epi, de 106 y la carrera 46, mi viejo, en la pizarra. Muy bien, séptimo, octavo. Vamos un poco flojo en el medio. Batazo bueno, atrás, bañado. Sí, excelente. ¿Será que aguantamos ese corredor? Vamos a aguantarlo, a ver quién quita que hagamos un gran slam. Vamos a aguantarlo, viejo. Vamos a decir quién quita que hagamos un gran slam en octavo. Nunca está nada mal y nunca está de más. Un gran slam en un octavo inning. No está nada mal. A ver, Flocky, el pescador. Danos un hit, danos tu poder. Abajo. Batazo muy bueno, aguantamos corredores. Vamos con el gran slam. Aguantamos todo este poco de gente. Epa, regrésate. Ah, en tercera. Regrésate. Eso. Ahora sí, vamos con gran slam. Vamos a hacer la prueba con el botón de poder. Y si no da el jonrón, buscamos el jonrón como lo hicimos en el turno anterior con el contacto. Bueno, tres hombres en base. Cero abajo. A ver, Juve con el botón de poder. Abajo. Batazo corto. Lo que le había dicho, nos aguantamos corredores. Que den el botón de poder no te asegura jonrón. Así que, amigo suscriptor, sáquese eso de la cabeza. Bueno, el amigo de Ironside con tres hombres en base arriba. La dejamos pasar, bola. Octavo inning, parte alta, 46-0. No está nada mal, pero siempre puede estar mejor. Error, viene por el medio, jonrón, mi viejo. Y con el botón de contacto, viejo, Así que está más que dicho que siempre cuando le dé con el botón de poder no quiere decir que sea jonrón. ¿Qué más quiere que le explique, mi viejo? Así que sáquense esa ilusión de que el botón de poder es jonrón. Bueno, concentración total, arriba. Strike. Bola. Bueno, ¿qué le parece? Otro gran slam, no está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Bueno, batazo largo, atraso de ese hombre, segunda base, pide 99. Muy bien. Epa, se me murieron los saludos. Aquí estamos, Aarón, Juana, Abraham, Luis, Gabriel, Renato, Aurelio, Iker, Pedro, Daniel, Ángel. Nos quedamos en Ángel, sí señor, ahí nos quedamos. A ver, en el medio, batazo muy bueno, atrás, bañado totalmente. ¡Sí, señor! Bueno, dobletazo. Impulsando la carrera 51. Ya sabe, amigo suscriptor, porque tú le des el botón de contacto, no, al revés, porque tú no le des el botón de poder, te garantiza que deja un rol.
Ya está demostrado. Ya, ¿qué más quiere que le demuestre, viejo? Abajo. Batazo bueno, atrás, bañado Robertico Padilla. Sí, señor. Pegó en la pared, zona de seguridad. Otro doble de manera consecutiva en este octavo, parte alta. Muy bien. Sí, señor. Grande. El Balder haciendo malabares de 6-9, dos horrores, tres dobles. Sencillo, 685 carreras posadas. Ojalá logremos. Error. Viene por el medio, toma Andy. Ojalá que logremos que el amigo Balder llegue a las 1000 carreras impulsadas. Bueno, nos faltan pocos juegos. Sí. Esta liga creo que son 126 juegos. Entonces, yo creo que nos faltan como mucho 30 juegos. Está duro, porque tendría que impulsar por lo menos 10 carreras por juego. Batazo atrás largo, zona de seguridad para eso, carrera todo. Tendría que por lo menos impulsar 10 carreras por juego para que haga unas 300 carreras. Sí, creo que sí. Matemática básica, viejo. Matemática básica. Bueno, tenemos un hombre en segunda base nuevamente. Error, no, mentira. Batazo muy bueno. Atrás, bañado totalmente. El amigo de Robertico Padilla. Sí, señor. Otro doble de manera consecutiva. Eri, cargas esos bates empoderados. Sí, señor. Hoy es nuestro día. Bueno, hombre en segunda base. Arriba la vamos a pasar. Bola. 55-0, mejor. Hay veces que estamos hablando bien y empezamos a divariar, o sea, hablar disparate. Concentración total, afuera la vamos a pasar. Bola. Bueno, mira que estamos hablando, ¿se acuerdan? De Camila, será error, viene por el medio. Batazo largo, atrás, Robertico Padilla, mi viejo. Ahí me hace ilusión con Robertico. Robertico es buen right fielder, no se puede negar. Tenemos un hombre en segunda base. Ya volvimos a empezar otra vez. En tercera base, Eri. En tercera base, viene Juve, abajo. Epa, excelente, swing. Hombre en tercera base, cero bola, un strike, dos outs. A ver, arriba, curva, batazo cortico. Anotó ese hombre. Le mandamos a robar segunda y tercera base. Robo de segunda y tercera base. Recuerda, amigo suscriptor, hombre que tengas en primera base, hombre que le vas a robar la base. Hombre en segunda base ya. Tara Sins, a Rivera, quieto. Bueno, vamos a probar ahora a tercera base. No siempre tiene que ser efectivo el robo, pero bueno, vamos a probar a ver. A ver, se va ahí. Quieto, sí señor. Juve, te queremos. Batazo bueno, largo, impulsando esa carrerita. Gracias, amigo de Ironside. Espino 22, tenemos la carrera 57 en la pizarra. Y un hombre anotando tranquilamente. Se robó segunda y se robó tercera base. Bueno, Bior, el hacedor de la lluvia, arriba. Batazo muy bueno al center fielder. Lo mandamos a home de manera manual. Le probamos el brazalete a José Guillén. Bartolomé López intersecta. Mira, home, nada que buscar. ¿Qué te puedo decir, viejo? ¿Qué te puedo decir? ¿Será que ese José Guillén no tiene brazo suficiente para lanzar desde el center field de la home? Y tiene que recortar el amigo de Bartolomé López. Tenemos hombre segunda base, Piero 29, no lo ha mandado a robar tercera. No sean locos, no inventen. Batazo atrás, listo, se fue el inning. Y vamos a buscar aquí los saludos. Estamos buscando los saludos ya de una vez, mi viejo. Aprovechamos. ¡Epa, Bartolomé López! Novato, sensación, Siorestó. Lo queremos a Bartolomé López. Enviamos saludos a William Montero. Hola, salúdame, hermano. Claro que sí, hermano. Un saludo especialmente para ti, amigo suscriptor. También enviamos saludos a Hermanos Juega. Un saludo especialmente para ti, Hermanos Juega. Enviamos saludos también a Dalfri Emanuel. Dice, salí. Es su video. Me imagino que quiere decir que salió en nuestro video. Claro que sí, amigo suscriptor. Para salir en nuestro video solo debes comentar cualquiera de nuestros videos. Y te estaremos enviando saludos en un próximo video. Te volvió loco, Eri. También enviamos saludos a nada más y nada menos que el amigo de Procax. Un saludo, Procax. Bueno, le tiramos una recta adentro y abajo. Ahí, batazo. Buscamos doble play de manera manual. Ahí, excelente. Muy bien, doble play. Y enviamos saludos a Natael Sánchez, un saludo especialmente para ti, amigo suscriptor. Bueno, ya estamos en el noveno. El amigo Jacon haciendo malabares con el bate. Abajo, bola. Bueno, Ciro Mitchell, 58-0. No está nada mal, pero siempre puede estar mejor. Batazo flojo. Donde el amigo José Guillén. Este no es como Robertico Padilla, el mexicano. Este sí es un poquito más flojo para atrapar la bola. Bueno, le mandamos a robar. Epa, error, pelotazo. Cuando le dé error, ahora en esta situación, cuando le dé error y no venga por el medio, pelotazo seguro, viejo. No le tire swing porque va a ser strike. Bueno, hombre, primera y segunda base. No vamos a robar base a nadie en el medio. Batazo bueno donde Robertico cayó.
Mandamos a gente libre, libre que hagan lo que le dé la gana. No vamos a buscar Grand Slam. Ya nuestro récord ya lo hemos hecho. Son 3 Grand Slam en un mismo juego y en un mismo pitch. Así que no vamos a estar buscando este tercer Grand Slam. Al menos que Ciro Miche nos la ponga en bandeja de plata. Hombre, segunda base. A ver, error. Viene por el medio. Batazo del amigo Robertico Padilla, mi viejo. Ahí no hay nada que buscar. Robertico hace su trabajo. Aplauso de pie para Robertico Padilla. Bueno, tenemos un corredor ahora en tercera base. Un out, arriba. Batazo bueno al center field de José Guillén. Hace su trabajo. Pisar y correr, muy bien, me parece rápido este inning. Vamos así, tenemos que acostarnos a dormir temprano. Recuerda, amigo suscriptor, publicamos video todos los días a las 7 de la noche. Los espero para que estemos hablando y conversando adentro. Batazo muy bueno, right fielder. Muy, a veces se pone conversaciones muy interesantes. Ustedes me comentan qué han hecho, cuántas carreras han hecho, cuál ha sido su récord y todo ese tipo de cosas, ¿sí me entienden? Y también me hacen preguntas, cualquier duda que tengan, aprovechamos para responderla en esos videos de las 7. Pelotazo. En esos videos de las 7 de la noche. Entonces los espero, amigos suscriptor. Abajo, un strike, una bola. Hombre en segunda base, 2 out. Arriba la va a pasar. Epa, segundo strike, mi viejo. Una bola, 2 strike. Abajo. Batazo muy bueno. Atrás, bañado totalmente. Zona de seguridad y pared. Una carrera entrando con el speed 106. La carrera número 62. Y tenemos un corredor con el speed 92 en segunda base. Sí, señor. Así de suavecito. Sí, señor. Bueno, ahora sí, mi viejo. Adentro. Batazo muy bueno. Centerfield de José Guillén. Se atrapa la bola. Bueno, se fue por la vía rápida. Hicimos 4 lamentables carreritas, 66 y 12 jonrones, una base por bola, 19 bases robadas. Enviamos saludos a Hugo Carreño, un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Elda María Salazar Arias, dice salúdame. Claro que sí, amigo suscriptor, recuerda, para que recibir saludos solo es comentar cualquier otro video, suscribirte, dejarte un like y te tenemos enviado saludos en el próximo video. Bueno, situación. Nos mandan a sustituir a Sigur, el asesino de dragones, por Frey. Cancelar. Aquí mi pitcher abridor es mi pitcher cerrador. Batazo donde el amigo Flop. Epa, Bior. Y hacemos el audio y enviamos saludo a Juan Enrique Rojas Sarabia. Un saludo, amigo Juan Enrique. Bueno, le tiramos una recta abajo y adentro. Está prohibido. Está prohibido que un abridor sea suplantado por un relevista o un cerrador. Prohibido. El castigo. ¡Epa! Yo me asusté. Yo dije, me dieron el primer jonrón de mi vida. Pues también nunca me han dado jonrón, cabe destacar. Nunca me han dado jonrón. Recta en la zona invisible. Ahí. ¡Pum! ¡Chao! Y enviamos saludos a Omar Urbaneja. Y enviamos saludos a Oscar Galvis. Un saludo especialmente para todos los suscriptores. Bueno, Robertico Padilla, boleado. Aprovechamos también para mandar saludos a Dani Chanel Vázquez Oviedo. Y también enviamos, damos base por bola a Noelito Cabrera. Y enviamos saludos a Diego Uno García Doria. Un saludo especialmente para ti, Diego Uno García Doria. Bueno, nos enfrentamos a Núñez. Recta abajo y adentro. Ahí. Muy bien, le clavamos el strike. Y enviamos saludos a Krasman y a su hermano Moisés. Saludos especialmente a estos dos suscriptores. Recta fuera abajo. Le clavamos el strike y enviamos saludos a Láser Cinco Rey. Un saludo especialmente para ti. Recta en los tobillos. ¡Pum! ¡Chao! Y enviamos saludos a Manuel Canales y a su hermanita Sara. Saludos, Sara. Un abrazo muy especial de parte del equipo de Vikingos. También enviamos saludos a Erlín Martínez. Un saludo especialmente para ti, amigo suscriptor. También enviamos saludos a nada más y nada menos que a Jesús García, al amigo de Marco Hacha. Repito, discúlpame, amigo suscriptor. Discúlpame. Es Marco H. Un saludo, Marco H. También enviamos saludos a Vladimir Castellano. Un saludo especialmente para ti. Bueno, vamos a ver las estadísticas. El amigo Sigur, el asesino de dragones, ponchó a 15. Harvard de 10-10, de 10-9, con 9 hits, 10 carreras impulsadas, 9 anotadas, 2 jonrones, 728 de averaje. Le damos en la parte de arriba retroceder. Vamos a dar OK, vamos a ver los premios. Estamina y trago de condición, me parece genial. El primer logro, no hit no run. Segundo logro, gran slam. Y tercer logro, batea para el ciclo. Nos dieron 9,220 monedas. Le vamos a dar OK, perfecto. Este es nuestro lineup de estrellas. Le damos OK. Ya como ustedes saben, solo jugamos un partidito al día. Recogemos nuestros premios de los 40 hits, perfecto. Los 15 dobles, perfecto. Los 5 jonrones, perfecto.
las tres bases robadas, perfecto, los 30 carreras anotadas, los dos tragos de condiciones y estamos listos, mi viejo. Hasta acá el partido, espero que haya gustado. Hasta luego, nos vemos mañana a las 7 de la noche.